Cristina, me imagino la enorme satisfacción de haber comenzado ya hace algún tiempo para tener este presente en esta inauguración de un lugar maravilloso. Es tal cual, un largo camino, pero como ustedes verán, un gran resultado porque logramos tener la sede que merecen nuestros socios, que merece la población de Salinas, así que estamos realmente muy satisfechos. Que además cumple muchísimas funciones, lo destacaban desde el punto de vista de los propios asociados, de los propios trabajadores y de la atención primaria en la salud. Exacto, es una sede secundaria, es de primer nivel de atención, pero muy completa, con muchas especialidades y con muchos estudios que nos permiten hacer diagnósticos precoces y que además nos permite, digamos, tener al paciente o recibirlo en una urgencia o en una policlínica en las condiciones mejores, con los mejores equipos, con muy buenos profesionales, así que estamos muy contentos realmente. Se habló del amor y del compromiso, en este caso con la salud, con la institución. ¿A ti se te escaparon lágrimas cuando se hizo mención que el doctor Fracci se va a jubilar? Sí, es verdad, es verdad. Es un gran compañero, un excelente médico. Y bueno, ya ha estado en todo esto. O sea, todos estos sueños siempre se forjan juntos, ¿verdad? Se forjan conversando con uno, con otro, también conversando con los socios. Y nosotros como agentes, digamos, de la gestión que somos con el doctor Fracci, siempre impulsando que estas cosas lleguen a un final. Y por suerte tenemos una gerencia y un consejo directivo que es receptivo a nuestros planteos. Así que, bueno, la ida de Fracci realmente siempre es una pérdida, un compañero de tantos años y tan buen profesional. Pero bueno, sabemos que también enseñó mucho, así que los que sigan van a seguir con su ejemplo. Bueno, lo mejor en los tiempos que siguen. Muchas gracias, ¿eh? Estamos a las órdenes, como siempre. Me imagino qué orgullo hoy encontrarnos aquí en Salinas, Pinamar, para disfrutar y dar corte de cinta a lo que es hoy esta nueva policlínica de La Española. Gracias a ustedes por este reportaje. Realmente Canelones es el departamento más grande y hay muchas empresas muy importantes, pero la empresa más importante es la salud. Sin salud no puede haber empresa. Nosotros apostamos a Canelones, tenemos 8 policlínicas, nos sentimos sumamente orgullosos de darle servicio a este departamento y por algo está creciendo, porque está La Española acá con 8 policlínicas importantes. Así que gracias a ustedes y siempre estaremos colaborando con lo que podamos. Recuerdo que hace algún tiempo atrás ya nos hablaba usted de lo que iba a acontecer aquí en Atlántida, ¿se acuerda? Bueno, hoy me imagino que debe de ser muy emocionante. Hoy la Atlántida, yo había luchado mucho hace muchos años para poner una policlínica, no porque yo tengo una casa a 20 metros, pero me parecía que era justo que hubiera en Atlántida una policlínica. Bueno, muchísimas gracias y felicidades por estos 165 años que cumple La Española. Próximamente ya serán invitados a los 165 años, el 25 de septiembre. Así que muchas gracias por el reportaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Lo debo confesar, además, fue una cosa que los trabajadores hace mucho tiempo me lo trajeron. De trabajadores de Adeón vinieron a decirme, tenemos una idea, tenemos esta propuesta. Nos llevó un tiempito concretarlo, pero sepamos también que esto viene de abajo, viene porque hay mucha gente que son socios y que pretenden también tener los beneficios que en otros lugares se dan. Canelones es un departamento también especial porque combinan Canelones
o coexisten Canelones en distintos sistemas, distintos formatos, el interior y la capital se juntan en nuestro departamento, entonces tenemos también eso reflejado en los prestadores de salud. La presencia acá está motivada también por la firma de un convenio con los funcionarios de ADEOM Canelones para que puedan ser asistidos por la Asociación Española, ¿es así? En realidad es para todos los funcionarios, surgió por iniciativa así de un trabajador, de un dirigente de ADEOM hace unos años, pero es un servicio o son beneficios que van a recibir los trabajadores afiliados a esta mutualista, siendo funcionarios de la Intendencia, como hay otros ejemplos con otros prestadores de salud. Es una iniciativa que venimos masticando hace tiempo y que solo hacía falta terminar de redondearla. Son beneficios para la familia, los tickets, en fin. No tiene nada de distinto al resto de las cosas que estamos haciendo, que se hacen desde hace años en la Intendencia de Canelones o en otras reparticiones públicas. Sigue marcando un índice de crecimiento Canelones, por lo tanto mejorando los servicios y fundamentalmente en el área de salud y de salud mental también. Bueno, ese es el desafío. Hay un crecimiento poblacional, la faja costera toda viene creciendo, en estos años ha crecido, también hemos visto una mayor afluencia de los servicios de prestación de salud, del sistema mutual en su conjunto, ACE se ha tenido que potenciar mucho también, y eso hace que, por ejemplo, este es un ejemplo, pero hay otros más, me consta, el mayor crecimiento de adhesión de socios está acá. En este caso concreto le pasó a la Española, pero me consta que en otros lugares también. Eso tiene que ver con un crecimiento de la población, con un arraigo de la gente también. Yo creo que se han fortalecido algunos centros urbanos, pero también nos genera desafíos al futuro grande. También creo que debe tener que ver, y quienes vivimos acá lo sabemos, que la cantidad de autos, la cantidad de vehículos que hay, las dificultades a veces para ingresar por alguna de las arterias más importantes a Montevideo, también ha generado que las miradas de los prestadores de salud, en este caso, o algunos servicios, hasta el propio comercio, esté mirando hacia la zona de la costa de Canelones con otros ojos, ¿no? Y servicios que antes no estaban en la costa, hoy están. Ni hablemos de Ciudad de la Costa, pero también ahora se extiende a Costa de Oro, y este corredor o este mundo que transcurre aquí entre el centro poderoso de la metrópoli y lo que es Punta del Este, creo que va agarrando o que está teniendo o está llamando a la atención de muchos servicios que antes quizás fueran una simple anécdota.